Un niño murió tras ser atropellado por un vehículo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, aproximadamente en el kilómetro 23. Informaron contactos allegados a las autoridades policiales. La tragedia se registró la noche del pasado sábado, a la altura de una estación de gasolina. Trascendió que el menor intentó atravesar la citada vialidad y en la acción fue embestido por un automotor de características desconocidas. Trascendió que el ahora finado fue identificado como Mario, de 10 años de edad. Unas personas reportaron la desgracia al número de emergencias 911. Luego arribaron policías y paramédicos, quienes confirmaron el deceso. El sitio fue acordonado y minutos después se presentaron los agentes de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la unidad de atención inmediata, quienes realizaron las investigaciones respectivas con apoyo de unos peritos criminalistas, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó para Red 113, Luzma Cervantes.